Hola, muy buenas, estamos en Warreplays y hoy tenemos un tanque que ya había grabado bastantes, bueno, bastantes tampoco, pero sí que un par o tres de veces, que es el AMX 1390, tanque ligero francés, que en su momento era tier 8, pero ahora pues ha subido a tier 9. Aquí lo tenéis, con sus respectivos cambios, obviamente. Cambios que en lo general, pues vamos a comentar aquí brevemente. Perdón, que el micro se me cae. Brevemente antes de empezar la partidilla. Y que en lo general, ya os digo, me han gustado. Me han gustado para bien, o sea, encuentro ahora el tanque más, con más opciones, más oportunista. Puede, pues, en fin, tener más opciones en la batalla. Antes, si terminabas el cargador, tenías que esperar sus, creo que eran 40 segundos o algo así. Es una barbaridad, en verdad, para luego tener otra vez tus 6 ricas balas. Que está muy bien, pero... Perdón, ay Dios. Perdón. Que está muy bien, pero es lo que tiene, ¿no? Que tiene pues sus cosas. 4 balas es algo más correcto. Y teniendo en cuenta que tardas 20 segundos en recargar todo el autocargador, pues está muy muy bien. La verdad que está muy bien, se nota muy ágil en este sentido. Además le han aumentado la potencia motor, o sea, la relación potencia-peso. Ahora es mucho más eficaz en movimiento. Antes sí que se notaba que, en fin, le costaba ganar velocidad. Al menos yo lo notaba, que una vez empezabas a tirar, pues le costaba un poquillo ahí coger velocidad. Ahora se mueve muy, muy, muy bien. Y la otra cosa interesante es que, teniendo en cuenta que es un tier 9 ahora, o sea que va a haber batallas de tier 10 y de tier 9 como top tier, y que antes era un tier 8 que veía batallas de tier 10 y de tier 9 como, no como top tier, pero salía ahí en tier 9, pues básicamente se reduce en que sus cambios en temas de matchmaking, porque sí que muchos ligeros se han visto muy cambiados en este tema, o muy influenciados, pues en este carro le ha ido para bien, porque ha mejorado en general en todo. Y se encuentra batallas iguales a las que se encontraba antes, en temas de tir, quiero decir. Así que yo creo que está bastante correcto el cambio. Tema de munición, perdón, de cañón, por cierto, es el mismo daño, 240, pero tiene más penetración, lo cual está también mucho mejor. 205 de penetración está muy bien, muy correcto, la verdad. Ahora encuentro un tanque mucho más funcional. Antes no me... mucha gente le encantaba el 1390, o al menos leía por ahí comentarios. A mí realmente no me gustaba, quería ya pasármelo ya y acabar de desbloquearlo y tal. Pero ya he hecho tantas batallas que ya me da igual los cambios que han hecho. Si encuentro que este tanque ya me gusta, pues voy a quedármelo. Y si no me gusta, pues también voy a quedármelo, porque es que ya tiene ya su lore dentro de mi persona. Y por lo tanto, pues nada, aquí vamos a presenciar una batallita con el bicho. Por los que no sepan cómo va el tema, pues eso, tanque ligero francés de tier 9. No tiene apenas, bueno, sí que tiene un poco, creo que son menos 7 o algo así de presión de cañón. Pero estos tanques en general, los AMX, no destacan por su depresión. Destacan por tener pues un cargador, en este caso un autocargador, perdón, en este caso 4 balas, recarga en unos 20 segundos. Movilidad bastante buena, ya os digo, muy mejorada de lo que era antes. Y velocidad punta, pues no sé si es la misma, o creo que es la misma, 64 km por hora. Que dentro de un ligero, pues está bien, está correcto, está dentro de lo que vendría a ser la media. Ahora en general han bajado las velocidades medias de los ligeros, son en lo general más lentos en velocidad punta, pero sí que han aumentado un poco lo que es la relación peso-motor. Más o menos en la mayoría de tanques. Pero bueno, cosas ya a destacar aquí. Nada, estamos en tier 9. Una artillería por lado, que en nuestro caso no es especialmente peligrosa. El matchmaking este ahora sí que es favorable. Ya veis que más favorable. Uno de los que comentaban, de 5 tiers 10, y el resto, los otros 10, tiers 9. Así que es una batalla dentro de, en fin, de las normales dentro del matchmaking que se podían realizar. Así que muy bien, muy correcto. El matchmaking es una de las cosas que más me ha gustado de esta actualización, con diferencia. Es algo que realmente se necesitaba. Y muy bien, lo ha hecho muy bien, la verdad. Muy, muy bien, muy contento. Al menos, a mi parecer, de lo que era antes, muy, muy contento. Además, con el tema de mapas, que ahora sí que sales. Sí que es verdad que sales en mapas. Bueno, vas variando de mapas, no te encuentras dos veces o tres veces el mismo mapa.
consecutivamente, que a veces pasa, a veces antes pasaba, y ahora pues todo va mucho más fluido. Bueno, hacemos un poco el visto bueno, estamos en el mapa Overlord, aquí en el desembarco de Normandía, ya sabéis, esto ya os debe de sonar, entiendo yo. Llevo sexto sentido con este tanque, no me extraña, 400.000 batallas que le tengo, ¿cómo no voy a llevar sexto sentido? Por Dios, por Dios. Lo que sí que no tengo bien puestas las cosas. Tengo ópticas recubiertas, pero le han bajado bastante la visión. Tiene ahora 380 de visión, lo cual me parece una cosa bastante mala. Por decir algo malo del tanque, desde luego la visión es bastante mala. Pero bueno, no entiendo el porqué de este repentino bajón de visión en casi todos los ligeros que tuvieron que sufrir en el último instante de la actualización, pero existe y nada. Le tenía puesto las ópticas recubiertas, que antes con la visión que tenía, pues cogía toda la área de los 445 metros de visión, pero ahora se queda escaso, así que pues nada. Tampoco le llevo camuflaje puesto en sí en el tanque de habilidad, solamente tiene el camuflaje de estático. Y realmente estas cosas pues no hacen que sea tan funcional como podría ser. Este tanque en potencia puede ser mucho más bestia de lo que yo lo uso o de lo que yo pues hago con él en estas batallitas. Y obviamente también si sabes llevarlo bien, porque yo como que no, pues ya ni te cuento. En fin, vamos haciendo por aquí el visto bueno. No quiero yo precipitarme demasiado. Ahora sí que es un buen momento, ya que están asaltando todos. Y es un buen momento para saltar también a este IS-7. Metemos un tiro de culete, otro tiro de lado y acabamos con él. Ahora aquí había visto el Tito este, Tito 4. Vamos a meterle un tirito y si nos deja otro, pues otro. Ah, este que falla. Aquí un poco más y no sé yo si me daba, pero en fin, bien, bien, bien. Bueno, hemos hecho bien el asalto. Recargamos el autocargador, estas ricas 4 balas. Ya veis aquí sus ricos 20 segundos. Iba a decir 100, no sé por qué. Ahí los tenemos. Y pues volver a hacer el visto bueno. En lo general, los ligeros, por lo que he estado jugando estos días, los que han bajado, perdón, los que han subido de tier, no los juego distinto a antes. O sea, un ligero va a seguir siendo siempre un tanque debilucho en lo general, al menos en temas de armamento y blindaje, que su punto fuerte es la movilidad y por lo tanto debe usarse con mucho cuidado siempre. Porque aunque ahora no haya artillerías que te destrozan de un golpe, sí que existen todavía tanques como la Jagdpanzer o bichos de estos, que con una buena tirada, o la Estrella de la Muerte, ya sabéis, con una buena tirada os pueden freír un poco bastante. Así que hay que ir con mucho ojo, aun saliendo ahí top tier o cosas de este estilo, ¿eh? Vale, busquemos la parte frontal, perdón, la parte lateral alta del type. Buscamos ahí también el culete. Bueno, el culete no, de hecho fue el lateral bajo ahí. Aquí mal apuntado este tiro. Este tío me hizo un poco de rabia. Se demostraba la parte de las orugas de aquí. Podría haberle disparado aquí y no sé si acabar con él. No hubiese acabado con él, pero vamos, lo hubiese metido otro tiro tranquilamente. Lo hice mal, apunté mal aquí, arriesgándome en el culete y no entró por temas de angulación, simplemente. Si hubiese sido recto, sí, pero como estaba ya un poco angulado el tanque, pues como que no. Ya pues por ahí están haciendo buena faena. Vamos ahora a flanquear, bueno, flanquear, a sorprender por detrás, más bien dicho. Lo que no gusta a mucha gente. Al STRB 103 0 este. Un tiro que falla. Este tiro no sé dónde va, pero bueno. Y aquí quería traquearle y hacerle daño, pero creo que sí, solamente lo traqueo, pero bueno. Consigo estos 500 y pico puntos de las suspensiones de las orugas, así que bien. Ahora pues bueno, ya solo queda escabinichar, madre mía. Escabichar, ¿cómo se llamaba esa palabra? En fin, acabar con las fuerzas restantes. Quedan ahí pues un par de tíos que se han pintado por aquí. Yo aquí ando un poco con cuidadín a ver si están. Parece que no están por aquí, así que deben ir
Deben de haber ido todos en base, junto con los otros que estaban para allá. A ver si los encontramos. Aquí empiezan a capturar, así que uno está seguro ahí. Mínimo. Y ahí está el VK. Un tirito de escudo, ningún problema. Estos 200 milímetros de penetración, qué ricos van. Un tiro muy mal dado este tiro, por el amor de Dios. Ya mostraba ya casi el lateral perfecto. Podría haberle dado aquí tranquilamente. Y vaya, le doy aquí, que está esto angulado más no poder. Este tiro, fijaos la vida que tiene, 411. Un tiro más y le dejo a 184. Y si hubiese ese tiro entrado, o sea, si hubiese apuntado bien más que nada, este tío estaba ya muertito, muertito. Pero, ¿por qué no? En fin, acaban con ese bicho que estaba ahí asomando demasiado. El T-54 veo que va a flanquear a esta gente, pero bueno, tenemos al IS-7 y de Skoda que, bueno, puede que, sí, en efecto, está recargando, pero le queda poco. Así que esto está finiquito. Y ahí en base pues tenemos al RU 251, que ya se nos muestra, y el 1390 que está más a lo lejano. No sé si por ahí en algún arbusto. Veo que no me presta ni atención, así que vamos a darle duro a este bicho. Un tirito más. Y aquí pues decido embestirle. Me hago un poco de daño, pero consigo meterle otra hostia al 1390. Ahí aprovechando ahí balas a tope. Como debe ser. Y ahora pues con paciencia a esperar que acaben con él. Con él. Y ya está, tú. Hasta aquí está esta partidilla. Bastante dinámica, me ha gustado porque he ido bastante por todos sitios, lo cual está guay. Siempre me gustan estas partidas, que te mueves bastante por todo. Y hemos hecho, pues nada, una buena cantidad de daño. Desde luego que 3000 no es poco daño para un ligero. En este caso, tier 9, batalla tier 10. Y no mucho más. Vamos a ver los resultados, venga. Bueno, pues aquí los tenéis. Victoria, maestría clase 1. No voy a sacarme las gaseas nunca. Este tanque me cuesta un montón. No sé cuántas batallas llevo con este bicho. Creo que está dentro del top. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Creo que está dentro del top 5 de tanques que más batallas he jugado. Míralo. Está en su quinta posición aquí, ricamente. La MX 1390. Sus 553 ricas batallas. Y no consigo sacarme la maestría clase A. ¿Cómo te quedas? Bueno. En fin, es un tanque que me cuesta mucho, me cuesta mucho. Primero porque es un ligero y me cuesta jugar los ligeros. Segundo porque es un autocargador y también me cuesta que flipas. Además es un tanque bastante jugado y si se lleva bien, hacéis la escabechina. Al menos antes con el cargador de 6 balas. Ahora se nota más oportunista, o sea que tienes más opciones dentro de una batalla con este cargador más rápido, en cierto modo, que puede recargar en 20 segundos. Tienes ahí sus 4 balas, está bastante bien. Me gusta bastante más así, creo yo. Eso ya cada cual con lo suyo. Pero un cargador que recargue en unas 20, perdón, en unos 20 segundos. Autocargador, perdón, que recargue en unos 20 segundos. Está muy muy bien. Mínimo 3 balas. Bueno, es el mínimo, de hecho, no hay ninguno que tenga 2. Pero ya me entendéis, ¿no? Muy bien, muy bien. Me está gustando. A ver qué tal. A ver si le saco más rendimiento ahora, yo qué sé. Aunque ahora es un tier 9 y por lo tanto, pues, como que aumenta el nivel, ¿no? En cierto modo. Bueno, fue efectivo. Matón confederado, debido a que hemos luchado contra mucha gente. Ya veis aquí. Una pena el VK. Podríamos haber acabado con él si hubiésemos apuntado mejor. Y el E100 creo que también. Estuvimos un poco así asá. Creo que también. Estoy seguro. Puntuación de equipo, estamos primeros por experiencia. Estos 1153. Buena cantidad, sin duda. De daño, pues ya veis, no vamos escasos. Una batalla bastante de daño con un ligero. 3.459, muy bien. Muy, muy bien. Ya me lo digo yo a mí mismo, ya sabéis. Y además se complementan, si no recuerdo, sí, con estos 1.100 de asistido. Lo cual, pues muy bien también. Un detectado además, que siempre ayuda. Y nada, y aquí sí que quería, bueno, dar un poco un comentario aquí. 20 disparos, 19 solamente a, o sea, 19 solamente, no, al revés, 19, perdón, 18, no sé leer ya, 18 en el sitio, está muy bien que solo hayan fallado dos disparos, dentro de, teniendo en cuenta que es un autocargador, que a veces pues ya sabéis que disparáis balas por disparar, en este caso pues muy bien, solamente dos no dieron, y luego pues tres que no penetraron, que esto, bueno, en cierto modo, asaltando los tanques que asaltábamos, pues es más normal, así que muy bien. Tema, pues beneficios en tier 9.
También 19.165 de dinerín, que está, es una buena cantidad, en verdad. Ojito, unos 20.000 de dinero es una buena cantidad para una batalla. Y tier 9, pues no está nada mal. Y estos 1.153 de experiencia que se transforman con el por 2 en estos 2.306. Y no mucho más que comentar. Ya va a haber alguna otra replay, puede que sea. Bueno, no sé, con este tanque puede que no. Con el Ru seguramente veremos un poco sus cambios. En fin, ya veremos alguna cosilla más por aquí también. Y nada más, a ver si me acuerdo que lo tengo aquí anotado. Ahí está. Si os ha gustado el vídeo le podéis dar un like. Si no os ha gustado el vídeo le podéis dar un dislike, como no. Si os gusta el contenido del canal y todo el tema, podéis suscribiros. Si no os gusta podéis desuscribiros, porque también pasa que a veces hay canales que pues su contenido cambia. Pues podéis desuscribiros, no pasa nada, es normal. Y si queréis pues comentarme cosas, comentad y ya está. Esto ya no sé quién me lo comentó siempre que lo dijera en los finales de los vídeos, pero nunca me acuerdo, ¿verdad? No, he tenido que anotármelo aquí para pensar en ello. Y pensar en ello ahora. En fin, un saludo a todos y nada, nos vemos. Vale, hasta la próxima.